Pues ya estamos encarrilando el fin de semana, viernes por la noche. Eso quiere decir que están con nosotros aquí en la hora rojiblanca nuestros políticos sportinguistas para analizar toda la semana el partido del otro día, que queda ya muy lejos, pero que seguimos todavía saboreándolo, ese 0-4 en Las Gaunas, y sobre todo la previa del Sporting Málaga de este domingo a las 9 de la noche. Y hoy me acompañan Jorge Urlé del Partido Popular. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Lolo Iñarra de Ciudadanos. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal a todos? Y David Alonso Medina de Por Gijón. ¿Qué tal, David? Muy ¿Qué buenas. tal? Muy buenas, muy buenas. Muy bien, de momento. Todo bien, ¿no? Supongo que una semana en cuanto a lo sportinguista, David, muy tranquila, muy alegre, muy optimista, ilusionante. No sé qué adjetivo le quieres poner. Sí, yo además fue una semana que por circunstancias estuve bastante por la ciudad vecina y ha sido una semana bastante espectacular en cuanto a poder hacer gala del rendimiento de los jugadores del domingo. La verdad que poco que decir, fue un partido perfecto, se dio todo lo que no había sucedido en los dos anteriores, fue todo lo contrario, se fue horizontal, se fue contundente en tanto atrás, salvo un par de pequeños errores, como sobre todo adelante, de cara a gol. Se jugó bien, serio, es decir, un partido de equipo con pretensiones, como hablamos el otro día, y yo defenderé hasta el final con pretensiones de estar arriba, de aspiraciones reales, independientemente de que habíamos partido a partido y todas estas letanías que se suelen decir en el mundillo. Así que nada, un poco muy satisfecho, muy contento. Lo único, por ejemplo, yo, mira, no hubiese dado un duro por Kumic en ese mismo partido. Y porque yo al descanso casi que lo hubiera antes de incluso el pase que le mete a Yuka, y aun con el pase no da, y al final, bueno, pues nos cerró un poco la boca. No, no me parece de excesiva confianza, pero hasta en eso salió bien. O sea que nada, muy, 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 muy contento, la verdad. Solo un 0-4, no sé si contábamos ni los más optimistas. Hoy no está Pelayo Barcia, que estaba de pesimista el otro día, pero yo creo que ni los más optimistas contaban con ganar de esa manera tan solvente, tan seria y con esa superioridad, ¿no? Sí, la verdad que el equipo, con más acierto o menos acierto, que es lo que el fútbol define, ¿no? Que es el gol arriba. La manera, a mí me gusta este equipo porque quiere el balón, no renuncia al balón, siempre quiere ser el que lleve el peso del partido. Y luego, por otro lado, si os fijáis, a veces tienes que tener la suerte, ¿no? Porque aquella jugada que quedó solo el delantero de Logroñés y la pega al palo por el interior del palo y se sale fuera, a lo mejor hubiese cambiado el partido, ¿no? Y en otros partidos tuviste la mala suerte de que una jugada aislada, el día del Castellón, por ejemplo, que no estaba el Castellón dominando y nos metieron aquel gol y cambió el partido, ¿no? Bueno, pues esa pizca de suerte que también, que tanto es necesario en la vida y yo siempre creo que en el fútbol, pues en momentos determinados es vital, yo creo que nos acompañó y el equipo hizo un señor partido. Se fue a muy señor, se apoderó del balón, el Logroñés apenas tuvo otra ocasión más después de esa. No sé, yo creo que los sportinguistas disfrutamos de un fin de semana como hacía tiempo que no veíamos y henchidos de orgullo de este equipo. La verdad que sí, ¿eh? Veníamos además de dos partidos malos y esto yo creo que hace olvidar lo de Castellón y hace olvidar lo de Cartagena, ¿no, Jorge? Sí, a ver, yo este partido, que para mí es el que más me ha gustado de toda la temporada, me recordó mucho a los dos, tres primeros partidos de Liga, donde el Sporting desde el minuto uno se le vio que salía a ganar el partido con intensidad, con presión, con ganas de tener el balón, de ganas de jugarlo. Es que desde el minuto uno se vio que este partido se ganaba. O sea, que muy mal tenía que ir para no ganar el partido. Si ya de cara Uros estaba congraciado ese día y el resto del equipo, la verdad es que fue un partido perfecto. Nos hizo olvidar los partidos anteriores y nos hizo olvidar, yo creo que un poco la crisis del COVID ya, ¿no? Yo creo que Gallego, lo hablábamos el otro día, bueno, o sea, a mí me está sorprendiendo ya, pero muy, muy bien. Ojalá, como decías antes, tengamos bueno, estábamos hablando, ¿no? Lo que dijo en rueda de prensa, ojalá sea un proyecto a largo plazo y como él decía, compararse con la Real Sociedad, ¿no? Creo que es un entrenador que sabe hacer equipo. Y esto se ha notado, ¿no? Yo lo comentaba la semana pasada que veía al equipo como un poco roto y lo ha recuperado. Y este partido, además, que se ganó con contundencia, con un 0-4, yo creo que esto une al equipo. Y una cosa que a mí me gusta, es positivo, que dices, o de primeras decías, uff, es que en este equipo me falta Pedro, es que en este equipo me falta Borja. No, es que lo bueno es que ahora mismo Aitor. tenemos los jugadores suficientemente preparados para que haya recambios.
Borja, que lo llevaba jugando todo, está bien que ahora tome descanso, ¿no? Pues esta semana a lo mejor juega Borja y descansa Babén. En el medio con Pedro nos pasa lo mismo, ¿no? Están Pedro, están Manu, está Nacho. Que lo bueno que tenemos es que ahora mismo tenemos recambios en los puestos. Sí, porque si tomamos como un doble medio centro, uno defensivo y uno más de más creación, defensivos hay tres, Javi Fuego, Grajera y Salvador. Medio centro creativo está Pedro, está Manu, está Nacho Méndez. Parece que ahora hay hasta otros mucha tres. Gente, ¿no? En la plantilla a disposición del entrenador. David, sí. No sé si escuchaste las palabras a las que hacía referencia a Jorge hace un momento, esta mañana, sí. David Gallego, comparándose, sí. No comparándose, pero sí le preguntaban a los compañeros sobre si le gustaría un proyecto medio-largo plazo, viendo que están renovando hasta el año 2025 a los jóvenes canteranos, a Campuzano, ahora que acaba de llegar, y puso el ejemplo de la Real Sociedad. Yo creo que es un ejemplo que llevamos años pidiendo aquí en Gijón, ¿no? En Mareo. Sí, yo dos cosas. Una, hilando con lo que comentaba tanto tú, Juan, como Jorge al final, yo creo que llegamos justo en un momento en el que la temporada es más complicada, justo ahí en mediados de febrero y demás, más densa, más gris, más llamémoslo como queramos, llegamos con la plantilla top, es decir, todos los jugadores disponibles y más. Yo creo que es el momento perfecto, ideal. Luego ya veremos, como decía también Lolo, un poco y tienen la suerte de más, pero creo que llegamos cojonudos, con perdón, justo en el momento en el que hay que tener toda la plantilla y todo el mundo enchufado, tiene a todo el mundo enchufado. Y luego, hilando con lo que decía David Gallego, que una vez más vuelve a hablar pues, como un paisano, como una persona normal, es decir, con sentido común, diciendo que evidentemente si tienes un proyecto a medio o largo plazo es más fácil en cualquier ámbito profesional, suele ser así, que desarrolles todo tu potencial, siempre y cuando elijas a las personas apropiadas. Yo creo que en este caso, la persona, el entrenador, yo creo que coincidiremos toda la ciudad, que puede ser el perfil apropiado, sin duda. La Secretaría Técnica también, que tiene mucho que ver con el tipo de club que quieras tener, no solo el entrenador, sino que la Secretaría Técnica apunte en esa línea. Yo es verdad que tengo, ya lo comentamos una vez, yo tengo me queda ahí, oye, cada uno tiene sus terrores nocturnos, yo tengo el de Torrecilla y lo de los contratos largos me da un poco de pavor. Entonces los 4 años y medio de campo más, bueno, vamos a confiar. Primero, no queda otra. Y segundo, ¿por qué no? Se han ganado el derecho. Con lo cual, claro, la línea es la línea de un equipo, lo que decías antes, Juan, es pues nada, lo que se pide en la ciudad de siempre, que traigas 3-4 jugadores que te aporten, que saques todo lo que tengas que sacar de mareo, que hagas un proyecto, si tienes un proyecto decente, no lo desmanteles al año siguiente por venderlo por 4 duros mal vendidos. Entonces, sí, un proyecto a medio largo plazo con jugadores que sepan que van a poder desarrollar su capacidad profesional en la plantilla, ojalá en primera, o ojalá si tiene que ser en segunda, sabiendo que vas a estar entre los 4 primeros pegándote, es decir, que nos genere, que en el estómago tengamos un poco de nerviosismo. Siempre, lo que pasa es que no es lo mismo hacer un contrato de 4 años a Guille Rosas o a Campuzano, bueno, que es el deseado, hay que confiar en David Gallego en este caso, o si renueva ahora, yo que sé, Pedro o Manu o Salvador, a los 3-4 años que le daban a Kofi, a Doblejas, a Robin Loz, a no sé quién, a Quintero, a Sandao, dices, coño, es que ¿quién es tipo a venir a tener 4 años de contrato en el Sporting? Yo prefiero un chaval nuestro. Hombre, tampoco 7-8 como decía Blink, que hizo Juan Arango, pero algo 3-4 años a nuestros jugadores que parece que ya son buenos, que están rindiendo bien, que puede venir cualquier equipo y fichártelos, que además haces patrimonio, ¿no?, con ello, porque es propiedad, si alguien los quiere, tiene que pagar. Sí, sí, yo, por ejemplo, de Guille Rosas, 4 yo le haría 40, porque ves que es un tío plantado en el campo, es decir, parece, se comporta como ese típico lateral que pueda tener 35 años, que venga de vuelta, con experiencia, con capacidad, o sea, lo tiene mal se tendría que dar para que no tuviésemos un lateral derecho para 10 años. Lolo, tú que los conoces bien, siempre hablamos de tu pasado asuncionista junto con Grajera, Guille Rosas, Gaspar, no sé si Pablo también, bueno es, ¿no?, que le vayan haciendo contrato a los jugadores que de verdad lo merezcan, no por venir del filial o de un equipo de Gijón hay que darles contrato, pero es que han llegado al primer equipo, se lo están ganando, son titulares, han asturianizado al Sporting, que el año pasado, acordaros, y hace 2 llegó a haber partidos sin un solo asturiano en el equipo, en el Sporting de Gijón, que eso tiene tela, habiendo mareo. Yo creo que es una buena filosofía, ¿no?, esa de Zubieta, de la Real Sociedad, que parece que por fin, después de un montón de años, con Javi Rico ahora a la cabeza, se está haciendo. A ver, si os fijáis hoy en día, hablando con lo de Torrecilla, enlazando un poco, hay 2 modelos, ¿no?, de dirección deportiva. Una que es apostar por jugadores más o menos jóvenes con contratos medio largos, de 3-4 años,
y otra es plantillas que se renuevan todos los años. Y en primera división tenemos cantidad de equipos, pues no sé, el mismo Eibar, Valladolid, no hacen contratos largos, ¿no? Son que Levante, hacen contratos, fichan... El Sevilla mismo, ¿no? Es un modelo en el cual, principalmente en este fútbol moderno que pues, implantaron, pues se prima lo que es el rendimiento a corto plazo y a su vez pues sacar un rédito de ese rendimiento en el cual tú puedes hacer un traspaso y otra vez a la rueda empezar con esos 20 millones de euros, 18, 30 millones de euros, comprar dos jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son modelos. Yo, por estabilidad del club y un equipo como el Sporting, yo apuesto más por este modelo, ¿no? El modelo Real Sociedad, incluso Athletic Club, ¿no? Que si fijáis, repesca a algunos futbolistas que a lo mejor estuvieron cedidos durante varios tiempo, tipo Villalibre o Yuri, que anduvo jugando, o Mikel Vesga, lo recupera, les hace un contrato largo y da una estabilidad al club. Si tú eso lo nutres, esos equipos, ¿quién no puede hacer este modelo, ¿no? Este modelo lo puede hacer equipos que tienen cantera, lógicamente, porque sabes que vas a tener ahí un vivero que para un apuro o para un repuesto siempre vas a tener un futbolista. Y yo, vamos, a mí este es el modelo que conocí del Sporting de toda la vida, esta apuesta de siempre tener futbolistas de la casa complementados con buenos futbolistas de fuera, ¿no? Yo recuerdo los buenos tiempos en la época de... pues yo qué sé, en la época de Luis Enrique, pues estaba Sabou, estaba una serie de futbolistas... que eran los que, bueno, los que daban ese empaque al equipo, gente de fuera con experiencia, pero eran tres o cuatro que completaban ese equipo. Y yo creo que eso es el modelo que el Sporting tiene que ser y el modelo que el Sporting tiene que apostar. Sí, estaba Lujovi, Jordanov, Mario Stanić y poco más. El resto era todo Miner, Dani Díaz, Raúl, Muñiz, Abelardo, Arturo, Pablo, Luis Sierra, gente que habían estado aquí desde hace mucho tiempo. Y yendo a la época ya más gloriosa, no hay que recordar todos los asturianos que estaban, los Kini, David... Redondo, Cundi, un montón de tal, y luego los pocos que vinieron de fuera eran muy buenos, Maceda de Valencia, Jiménez de Galicia, Ciriaco de Extremadura y luego ya Ferrero y Doria de Argentina, pero eran 4 o 5 y el resto del Ensidesa, del Avilés, de Oviedo, de los equipos de Gijón. Ese era el modelo que de aquella no había otra cosa que hacer, no se podía hacer más, pero que quizá era lo acertado, ¿no? Que la ley Bosman cambió todo y los representantes y los directores deportivos fichando y trayendo y sabe Dios lo que quedará por el camino, ¿no? Pero bueno, a la fuerza Orkan y esperemos que Jorge, que ahora ya por fin, si sigamos ese modelo que también salió obligatoriamente cuando lo de Abelardo y también porque las circunstancias eran así en los años dorados. Yo creo, bueno, para cerrar el círculo vicioso de este modelo, yo creo que al Sporting le falta una cosa, ¿no? Tenemos un director deportivo que lo tiene muy claro. Yo creo que hace falta volver a tener una residencia. Para los futbolistas. Yo creo que fue una cosa muy importante en el pasado en el Sporting, por los tiempos económicos, las crisis o no sabemos por qué, por el cambio de modelo se cerró y yo creo que es una cosa muy necesaria si queremos tener ese modelo, ¿no? Hablabas de la cantera del Bilbao, de la Real Sociedad, todas estas tienen residencia y yo creo que es básico porque hay mucho chaval asturiano, en este caso vamos a hablar asturianos, ¿no? Que pueden tener un futuro muy prometedor en el fútbol, pero claro, no pueden estar desplazándose, no sé, desde Navia o desde Llanes todos los días a entrenar a Gijón, ¿no? Creo que es un poco lo que podría cerrar el círculo para poder iniciar un modelo tipo Real Sociedad, que es el que nos interesa, si realmente quieren creer en él. Hombre, Javier Fernández siempre dice en las juntas de accionistas que en primera será una de las primeras decisiones, lo primero que se hará, que en segunda no hay dinero, lo de siempre. Para llegar a primera hay que sentar las bases. Si no las sientas es más complicado llegar. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Claro, bueno, claro. Vamos a ir poco a poco. El equipo está bien, va cuarto. Vamos a ver si se consigue alguna alegría este año y va todo más rodado. Y si no, continuar en este modelo el año que viene, que parece que es el acertado. Bueno, partido frente al Málaga, el domingo. Lolo, Málaga es un equipo nuevo. No es el Málaga de hace 3-4 años con jugadores caros que venía de primera. Es el de los que menos presupuesto tiene de la categoría. Equipo joven, gente desconocida de la zona. Pero están jugando bien, están en mitad de la tabla. Fuera de casa es el tercer mejor equipo de la categoría. Ojo, el tercer mejor equipo, es mejor que el Sporting a domicilio. Y bueno, hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Sí, además tiene esa combinación también. Tiene algún futbolista veterano también que le da un poco de empaque, ¿no? Pero yo creo que, a ver, es que si nos ponemos a analizar a todos los equipos de segunda división, ahora viene el Málaga, pero sí, luego todos será... tienen algo, sí, sí. Todos tienen un algo, ¿no? Hasta el Alcorcón, que va último, es un difícil equipo a batir. Yo creo que por primera vez, y bueno, los que vamos algún tiempo, Juan, en la tertulia, ¿sabes?
estamos con la tranquilidad de que confiamos en el equipo, ¿no? Que dependemos de cómo esté nuestro equipo para poder sacar los partidos adelante, porque vas a competir todos. Y eso había partidos en otras temporadas que dices tú, joder, pues a ver, si rascamos un punto, o si no perdemos en casa, o si, no sé. Yo creo que ahora vemos los partidos con la intención de que sea donde sea, juegues en Mallorca, juegues en Barcelona con el Español, o juegues en casa con el Málaga, tienes la posibilidad de ganar. Y yo creo que eso es una gran diferencia respecto a muchos años, incluso los años de cuando tuvimos esos dos años en primera, o con Abelardo, que siempre el equipo disputaba, jugaba, sí, siempre era un equipo que, pero recordar que tuvimos muchísimos empates, ¿no? Que dimos por buenos muchos empates en la época de Abelardo porque era un buen resultado. Si no pierdes, empata. Sin embargo, este año yo creo que el equipo tiene esa mentalidad, más allá del acierto, insisto, de que va a ganar y que juegue contra quien juegue va a ganar. Y yo es lo que me transmite, bueno, David Gallego, por supuesto, el entrenador, y los futbolistas, ¿no? Luego, bueno, partido saldrá más atrás. Yo creo que es importante, lógicamente, como van a ser todos estos puntos, pero es importante por la dinámica. Yo creo que después de un 0-4, confirmar en casa con un buen partido y un buen resultado la victoria, yo creo que va a dar muchísima más confianza a los jugadores. Y otra cosa más, que es que ya tenemos la plantilla al completo y eso significa que, bueno, va a haber más disputa a la hora de jugarse cada futbolista en su puesto y el equipo va a subir el nivel de competitividad. Ahí va yo ahora, después de hablar del Málaga. Si Jorge, queréis algo, comentar algo del equipo andaluz. Y ahora vamos con esa alineación para que juegues a entrenadores, como a mí me gusta los viernes en la previa, porque hay mucho donde elegir. Aitor, Pedro, Borja, Campuzano, los cuatro no estuvieron el otro día. El equipo ganó 0-4, igual no toca nada. ¿Algo del Málaga que hayas visto, Jorge? A ver, yo creo que el año pasado el Málaga olió el miedo. Olió el miedo, empezó la temporada muy mal, estuvo en puestos de descenso. Y yo creo que le cambió el chip. Al final quedó más o menos como el Sporting, tras una muy buena segunda vuelta, pero ese olor a la segunda B yo creo que le hizo reaccionar, ¿no? Y plantearse un poco el modelo. Hablábamos de modelos. Hablábamos de un Málaga que tenía fichajes muy caros y yo creo que dijo, bueno, no tenemos dinero, no podemos tirar hacia ese modelo y ahora lo que ha hecho es un más equipo, ¿no? Más que nombres es equipo. Es un rival peligroso, ahora mismo está en mitad de la tabla, pero como acabas de decir, fuera de casa es el segundo o el tercer que llego, como decía Lolo, y yo creo que el Sporting, saliendo a ganar desde el principio con intensidad, con presión, con concentración, como hizo el otro día, yo creo que el Molinón, que leí esta semana, que era uno de los únicos 10 estadios de toda Europa imbatido todavía, ya lo gafaron. Sí, cuidado. Pues cuidado. Yo creo que saliendo como el otro día, al Málaga se le puede ganar. Claro, pasa que el Málaga juega ese factor de gente joven, gente del entorno de la zona de segunda B, mucho chaval de Torremolinos, de Benalmádena, malaguistas también de corazón y están dando un plus que ni allí contaban. Nos contaba esta semana Álvaro Conejo, que vive allí en Málaga, que esperaban luchar con el Alcorcón, el Albacete y el Sabadell, y que están bastante por encima de lo esperado. Ojo, porque esa juventud, esas ganas de comerse el mundo, también son peligrosas, ¿eh? Yo creo que van a... Sí, yo creo que... Creo, preveo, o sea, y deseo que ganemos, eso es lo primero, pero yo creo que va a ser un partido muy guapo, ¿eh? Yo no sé por qué me da, porque precisamente ellos están en una posición acomodada, tranquila, pero a la vez de plena exposición, es decir, es lo que acabas de decir tú, Juan, son mucho chaval, con muchas ganas, seguramente pues jugar de momento todavía nos quedará de que jugar contra el Sporting para ellos puede darles un pelín más, también por la posición en la que estamos, evidentemente, con lo cual yo creo que van a salir al campo a disputar un partido con... Y más luego con los resultados que saben que tienen siempre a favor, de normalmente fuera de casa puntuar. Lo que pasa que, por otro, en otro lado, en nuestra casa, que yo, respondiendo a la pregunta que empezabas de alineación, yo creo que va a repetir. Yo creo que viendo el perfil de Gallego, quizá, no lo sé, a lo mejor Jai Fuego pasa a descansar, yo no sé si le tocará a Borja salir, a lo mejor este tipo de rotación, pero no veo yo que, no creo que meta Campuzano de mano. La verdad que el otro día los que jugaron lo hicieron bien y los que salieron después también lo hicieron bien, con lo cual yo creo que repetirá más o menos el 11. Uh-huh. Y la diferencia que sí veo, que hilando también con lo que comentó antes Lolo y por lo que uno tiene ganas de que llegue el domingo, en este caso a las 9 de la noche,
es porque los jugadores del Sporting Vesque salen sin miedo. Es decir, salen a intentar ganar el partido, juegan su partido, saben lo que tienen que hacer, cosa que también es de agradecer, pero sin miedo. Es decir, vamos a ir, vamos a ganar, y si no vamos a ganar, vamos a puntuar, porque al final tienen incluso esa parte de tener un poco de cabeza de, pues si al final por las circunstancias que sea el empate es válido, pues será válido. Que no lo digo, pero digo que tienen ese rigor. Con lo cual, las ganas del Málaga y nuestras ganas y nuestra carencia de miedo más la buena mano de Gallego, yo creo que será un partido guapo y espero realmente que ganemos y nos podamos, yo creo que sería una clave para venirnos arriba ya un poco definitivamente, que falta hace algunos por esta tertulia de decir. Muy bien, no hay alusiones, creo, hoy aquí, pero que cada uno sabrá cuando lo escuche por quién va. Lolo, misma alineación sería lo normal, ¿no? Cuando ganas 0-4 no puedes sentar a Kumic ni a Gaspar ni cambiar, yo creo que nada, salvo que alguno esté tocado o cansado o quiera rotar por algún caso concreto, ¿no? Yo particularmente no me gusta cuando una cosa funciona no tocarla, y el entrenador, si os fijáis, yo creo que en Castellón se reafirma esa idea. Cuando vienen los futbolistas que vienen de todo este letargo que tuvieron por la enfermedad, pues apostó por los equipos, por los 11 que estaban jugando. Entonces yo creo que no va a cambiar esa disposición, y aparte que, bueno, también sirve para coger confianza. Por ejemplo, Kumis, que hablabais, yo creo que es un futbolista que quizás con partidos, a mí también a veces me siembra muchas dudas, ¿no? Pero a lo mejor con partidos pues gana esa confianza. Gaspar, impresionante, que estuvo el otro día genial. Yo reconozco que Gaspar, por vínculos, de que lo conozco desde los 3 años y la familia y todo, creo que estaba un poco como vivido, ¿no? Y cuando él se suelta un poco es un futbolista diferente, porque ya no es que tenga desborde, tenga disparo, es que filtra muchos balones. Es un futbolista que me ha gustado mucho, pues le falta confianza, pues a lo mejor ahora le afianza. Y luego sobre todo la confianza del delantero centro, ¿no? Tener un delantero centro que ya tiene confianza para enchufarlas de... Si veis, los 3 goles fueron diferentes, fueron 3 tipos de goles totalmente diferentes, ¿no? Y eso significa que un delantero está en confianza, porque si no, en vez de recortar chutas, en vez de avanzar con el balón, tiras desde nada más que recibes. Bueno, pues eso es lo que tiene que afianzar el equipo y la defensa, por ejemplo. Es que no podemos decir nada, es que no, ni buscando adrede podemos decir que estos 11 que jugaron en Málaga el otro día en Logroño ya salía ya, no se les puede dar la confianza. Pues sí, yo creo que hay que contar con ellos y lo va a hacer David Gallego. Es verdad que ahora hay muy buen fondo de armario, está Campuzano, está Aitor, está Pedro, está... Yo tengo la duda de Pedro, igual si entra, quizá por Manu, que estuvo menos... Yo creo que va a haber 2 cambios. Luminoso que otros días. Dime, Jorge. No, yo creo que va a haber 2 cambios. Uno va a ser en el centro de la defensa. Yo creo que va a descansar Babín. Me la juego. Pero yo es un poco por lo que ha dicho y Gallego en la rueda de prensa cuando hablo de Borja. Yo creo que Borja va a entrar en este partido. No sé si por Omar Valiente o por Babín, pero yo creo que va a entrar. Y el otro cambio que yo creo que va a haber va a ser en el medio del campo, precisamente Pedro. Yo creo que igual descansa Javi Fuego, que el otro día acabó tocado. Y yo creo que a lo mejor descansa Javi Fuego y mete a Pedro. Bueno, mañana eso de las 8 de la tarde, 8:15, saldremos de dudas, intentaremos ponerlo en el Twitter del programa, @lahorarojiblanc, con la alineación ya definitiva de la convocatoria, la va a facilitar también, o mañana o el domingo, seguramente será el mismo domingo al mismo tiempo que da la alineación. Otras veces, otros viernes, empezamos hablando un poquito de política y luego ya nos lanzamos con el Sporting. Hoy lo he querido dejar para el final porque ha habido otro tema, es que parece que todas las semanas hay algo en el Ayuntamiento de Gijón. Nos han quitado el empedrado de la Cuesta del Cholo. Algo, no sé, es verdad que no tiene 200 años el empedrado, pero es algo tan simbólico, tan gijonés, tan de en cuanto sale un rayín de sol vamos todos para allá, para donde el Planeta, donde el Mercante, a tomar una botella de sidra, unos pipes, y nos han quitado el empedrado, está todo quitranado, está precioso, David, precioso, está quedando Gijón. Bueno, yo, sí, esta misma semana también, y hago un poco de cuña, nos metimos en el Soccer World también cómo estaba aquello, que recordemos, esto ya entra dentro del pleno mandato en este caso de Ana González, desde septiembre del 19 que se rescindió la concesión, y pese a que los vecinos han hecho propuestas, aquello está, bueno, la verdad que de acojonar, o sea, mete miedo. Y luego nos encontramos, yo veo encima de vía desde hace años, desde la Cuesta del Cholo, mira, sí. En teoría es algo provisional.
que ya sé que cuando se dice algo provisional en esta ciudad da, es jocoso. ¿Qué nos vas a contar a la gente que vivimos aquí, que nos pasamos manifestándonos varios meses? Porque nos cambiaron, sigue sin volver el anillo de circulación que también funcionaba, más algunas que otras cosas. Con lo cual, primero es provisional. Vale. Vamos a pasar por eso. Segundo, se supone que van a hacer una plataforma única, es decir, que van a hacer lo que los residentes fundamentalmente pedimos y que también redundará en que la gente, que los turistas o cualquier persona lo vea de una manera más o menos decente, es decir, guapo, con unas buenas losas y demás. Lo que pasa, y lo que le pasa al gobierno, de como yo lo veo, es que está la desconfianza que tiene en todo tipo, en griegos, troyanos, tirios y atenienses, es decir, todo el mundo tiene tal desconfianza porque no se es claro, no se especifican las cosas o se han hecho chapuzas de una u otra manera, que claro, que le ha saltado, sí, se ha montado una que se ha generado una bomba de relojería, que por cierto no sé, tampoco se ha callado mucho desde la parte municipal. Yo solo he escuchado, creo, unas declaraciones de Olmo diciendo poco más o menos que nada, y casi que han tenido que los vecinos más o menos intentar aclararlo para que, independientemente de que evidentemente si quedas así es una chapuza inmensa, pues para ser conscientes de que se supone que es provisional y se supone que eso dará pie a algo medianamente normal. Veremos. Yo, el primero que va a estar vigilante voy a ser yo, lo puedo asegurar, vamos. En fin, Lolo, parece que... Bueno, Jorge, me parece que querías tú. Estás con ganas. No, mira, yo ayer o hoy, no sé cuándo, fue un compañero de Pelayo, nuestro compañero de tertulia de foro, decía que nos estamos convirtiendo en la ciudad de la provisionalidad. Es que es verdad, es todo provisional. Todo lo venden diciendo que es una provisionalidad. Es cierto que el pavimento de Cima de Villa necesita una restauración, un arreglo, porque si pasas en coche, y ya no te digo en moto o en bici, es tremendo, vas dando botes continuamente, ¿no? O sea, está muy mal ese pavimento. Jorge, sí, estoy de acuerdo, pero es un pavimento especial de casco antiguo, así declarado. Tú vas por el barrio gótico de Barcelona, claro, no. Y vas también al Trantran, claro, y no pasa claro, voy. A asfaltar hace el falta gótico. Arreglarlo, que se puede poner un pavimento similar, pero es que la chapuza esta de la Cuesta del Cholo, de asfaltarlo, un trocín, no sé, o sea, es que cuando vi las fotos me quedé alucinado. Y no pasa, o sea, no pasa nada y el gobierno sería tan ancho. No, es que es provisional. Hombre, arréglenlo, pongan el pavimento que había, arréglenlo, mejórenlo, oye, pongan una base mejor, no sé, yo no entiendo estas cosas. La base está a nivel técnico, claro. Tienen un problema y lo que pasa es que requiere lo que no parece que estén dispuestos a hacer, y es hacerlo bien. Claro, o sea, es que aquí estamos todo a hacer, pues lo que decía antes David, ¿no? Sí, chapuza, vamos chapuza tras chapuza. El muro, una chapuza provisional. Ahora esto encima de vía, chapuza provisional. Escucha, carriles bici que están haciendo, chapuzas provisionales. Llevamos 60 años, 80, no sé cuántos, con una estación de autobuses provisional y privada. Seguimos sin estación de autobuses. Entonces, claro, partiendo de ahí. Pero volviendo, es todo provisional, chapuza. Volviendo a esto que comentáis, yo hay dos cosas, ¿no? Que lo primero, que bueno, aquí el que sale perjudicado era ese Iván Cortina, que a veces cuando preparaba, estaba por Gijón para la clásica de la París-Roubaix y todas esas carreras, se metía mucho por Cima de Villa. Esto es verdad, no es una cuestión de que hacía por ahí trompa. Pero yendo a lo serio, hay dos cosas. La primera, que no tienen una idea de ciudad. Es que no trasladan una idea de ciudad, no tienen un proyecto de ciudad. Es decir, no, en ningún momento tienen el muro, un proyecto del muro, ¿no? Tienen un proyecto de provisionalidad del muro, tienen un proyecto de provisionalidad de Cima de Villa, tienen un proyecto de provisionalidad de que comentaba David, que lo del World Soccer, y dan la callada por respuesta, no responden porque no tienen proyecto, no tienen idea. Entonces, uno, y aquí estamos en política todos, si no, tú no tienes en la cabeza la ciudad, si tú no tienes una idea clara de las cosas, cómo las puedes utilizar, reutilizar, cambiar o modificar, difícilmente vas a poder hacer nada. Entonces llega a Cima de Villa y asfalta 200 metros, pero podía haber asfaltado hasta la calle Artillería sin problema, ¿por qué no? Sí, sí, no. Pues no va a asfaltar más, ¿no? A lo mejor era que en el camión del asfalto no daba para más y fue para lo que dio, porque podía ser. Luego lo hacen como a escondidas, ¿no? No crees ni en ello, porque lo haces ocultándote, no haces, pues yo qué sé, pues a los vecinos de Cima de Villa, oye, vamos a asfaltar y por esto, por esto, por esto. No sé, realmente... Ahí, sí, ni intentándolo se puede hacer de esta manera, ni intentándolo. Decía David que solo sale Olmo a defenderlo, le defendieron casi más o dieron más razones de argumento a los vecinos casi que el propio ayuntamiento. Con esto los vecinos lo explicaron al menos, es decir, dieron una explicación, esto es por esto. Y luego ya, es evidente, nos gusta, en fin, una serie, pero por lo menos das
una explicación de por qué, porque era necesario y que lo hagan los vecinos, bueno, bien, no pasa nada. Mejor los vecinos que lo van a explicar mejor y con conocimiento, por lo que se ve. No, y ese concepto de la provisionalidad es un gasto al final. Si es algo provisional, tienes que gastar en ello para luego hacer la obra definitiva. Coño, hazla ya, planteala, haz unos proyectos. Pero después, como hablamos la semana pasada, no hay dinero para las ayudas por el COVID. ¿De dónde lo vas a sacar? Pues claro, del alquitranado de décima villa, que estás metiendo ahí máquinas de hormigón y de cemento y de asfalto a una zona histórica. Es una vergüenza, bueno, la gestión que ha hecho el ayuntamiento de lo de las ayudas del COVID. El mayor ayuntamiento de Asturias no ha estado para nada a la altura de la situación. Puedes criticar, por ejemplo, una pequeña mayor escala de Estado del gobierno regional o una pequeña mayor el estatal. Podríamos debatir aquí todo lo que queramos. Pero hablando del ámbito municipal, es que no está, o sea, cero. Nada. Cero ayudas. Es decir, ha sido nefasta la gestión de las ayudas. Y esa es una realidad empírica, demostrable, científica. Es triste. Datos. Que los datos, David, es que no se reúne con los hosteleros. Que me parece tremendo que la primera autoridad de la ciudad no haya tenido 2 minutos para ir a San Pedro cuando estuvieron en San Pedro o cuando hay una concentración ir a hablar con ellos. Es lo mínimo, ¿no? que la primer representante de la ciudad tiene que hacer cuando un colectivo está en el cargo, con el puesto y lo que te pagan cuando eres representante municipal, es decir, y no te digo ya cuando seas cuando seas la máxima autoridad, va en el cargo eso, como es que casar, va en el cargo. Claro, va en el sueldo. Fueron a San Pedro precisamente por no ser un local municipal del ayuntamiento. Entonces, claro, cuando ya tienen que ir a otro sitio que no es el de todos, porque sabes que igual ahí te van a echar o no vas a ser bienvenido, pues, en fin, son las cosas, en este caso, partidistas. Como se protesta contra un partido que es el que gobierna, pues todo el mundo parece que cierra filas anteponiendo el carnet del partido al bien de la ciudadanía, y me parece que eso es un error muy grande, porque hay gente que presume de ello y dice, no, yo ante todo soy de tal partido. Coño, si eres un servidor público, tendrás que ser de la ciudadanía. Luego ya... Eso vale para el fútbol, pero para la política no debería valer. Exacto. Bueno, señores, que siempre hay que hablar algo, porque es que, por desgracia, todas las semanas tenemos alguna historia de estas que más son casi de cómic humorístico, si no fuera porque cuesta dinero y porque se emplea en lo que no se debe, sería casi hasta para reírse. Jorge Urlé, Partido Popular, Manuel Iñarra, Ciudadanos, David Alonso Medina, por Gijón, muchísimas gracias. Un viernes más por estar con nosotros, hablar del Sporting, un poquito de política gijonesa municipal y sobre todo por esas buenas vibras para que ganemos el próximo domingo al Málaga. Un abrazo fuerte a los tres y gracias, buen fin de. Chao. Adiós, hasta luego.